La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que presta sus servicios para el desarrollo de la comunidad gitana. Si bien su actividad se inicia en los años 60, es en el año 2000 cuando se extiende por toda España y parte de Europa, y concretamente llega a Aragón en otoño de 2000. El Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, Programa Acceder, es el que nos facilita el trabajo para la inserción social y sobre todo en el empleo de la comunidad gitana. Trabajamos en Huesca y Zaragoza fundamentalmente, aunque también estamos trabajando en el municipio de Épila y en algunas ocasiones hemos trabajado en Alcañiz. La actividad de la Fundación Secretariado Gitano se desarrolla en dos líneas fundamentales. Una son los servicios directos a la comunidad gitana y otra línea que es el fomento de políticas más activas, y esto a través del asesoramiento y la sensibilización social e institucional. No tengo patria ni muro, solo bandera. Azul el cielo, verde la tierra. La Fundación Secretariado Gitano en Huesca inició el programa de inserción laboral Acceder en el año 2000. Entonces empezamos a trabajar todo el ámbito de la formación y empleo para ayudar a la comunidad gitana a insertarse en el mercado de trabajo. En un principio, la Fundación en Zaragoza se centraba sobre todo en las áreas de empleo y formación. A lo largo de los años se ha ido constituyendo un equipo multidisciplinar que aborda las necesidades de la comunidad gitana de un modo integral, incorporando a su acción las áreas de educación, vivienda, salud, trabajo familiar, inmigración, etc. Trabajamos también junto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Huesca en el poblado de Realojo de Camino Jara para lograr normalizar a las familias gitanas que allí residen. Y luego realizamos todo un gran trabajo relacionado con la promoción cultural e histórica del pueblo gitano. Lo que diferencia a la Fundación Secretariado Gitano es que es una entidad que se adapta a las características del colectivo al que atiende y tiene en cuenta a la hora de abordar los procesos de intervención su identidad cultural, sus intereses, sus valores y también sus dificultades y su situación de desventaja. Destacar que sin el apoyo de la Administración Pública, los programas de la Fundación Secretariado Gitano serían inviables. Durante estos 10 años, porque han sido 10 años los que hemos venido trabajando conjuntamente con la Fundación del Secretariado Gitano en un convenio de colaboración que se ha ido renovando desde el año 2000, que ha sido sobre todo importante romper esos estereotipos de la población gitana, de que es una población que no quiere trabajar. Eso lo hemos visto claramente que no es así. Es una población que desde edades muy tempranas se quiere incorporar al mercado de trabajo. Yo creo que es importante también que con el convenio hemos conseguido cambiar algunos hábitos, salir un poco de lo que es la venta ambulante, en la cual estaban muy encasillados, y pasar a otra serie de áreas del mercado de trabajo pues con más valor añadido, con más posibilidades de promoción, como vinculadas, por ejemplo, pues a lo que son azafatas de congresos, al sector de peluquería, al sector del comercio, al sector de la logística y el transporte. Y yo creo que en ese sentido pues, ha habido avances importantes que quizás pues, para compararlos hay que ver cómo estábamos en el año 2000 y cómo estamos ahora. Desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia, y en concreto desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, queremos felicitar a la Fundación Secretariado Gitano por sus 10 años de implantación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para mí destacaría la experiencia que he tenido como gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales un programa que desde Aragón se ha desarrollado muy intensamente y que además se ha llevado a otros territorios de españoles y además también en el extranjero, como es el programa de incorporación al empleo, que se denomina Acceder. Creo que es un ejemplo de cómo la colaboración entre la Administración Pública y las entidades sin ánimo de lucro es eficaz y eficiente, y cómo podemos avanzar en un ámbito que requiere mucha rapidez a la hora de tomar decisiones y flexibilidad a la hora de actuar con los colectivos desfavorecidos. La colaboración del Ayuntamiento de Huesca con Secretariado Gitano viene ya desde
hace bastantes años, aproximadamente desde el año 2000. Y se ha materializado en muchas colaboraciones y muchos trabajos hasta el día de hoy, y espero que continuemos también trabajando en un futuro, porque se ha convertido en una asociación, una entidad imprescindible para el trabajo con las minorías étnicas en esta ciudad, puesto que tenemos una población bastante importante, bastante abundante. Y bueno, yo cuando llegué al ayuntamiento desconocía trabajar con este colectivo, tenía mucho interés en hacerlo y en hacerlo bien, y entonces confié en esta asociación, que me pareció seria y responsable, y cuando la conocí pues todavía más. Y empezamos a materializar esta colaboración en la Comisión de Asentismo, que todavía sigue funcionando y bien, y es algo también imprescindible, después a través del empleo y luego también en otras cuestiones de realojo. Pero es una entidad con la que colaboramos permanentemente desde un carácter transversal, porque forma parte también de comisiones de participación ciudadana del Ayuntamiento, como puede ser el Observatorio de Civismo, como es también el Foro de la Mujer o el Foro de la Inmigración. Acceder es un servicio público de intermediación laboral, dirigido a empresas y desempleados con la finalidad de poner en contacto ofertas y demandas de empleo. Pues yo entré a Acceder porque mi cuñada ya estaba hace mucho tiempo y le ayudaron mucho allí. En Acceder acompañamos a los usuarios en la búsqueda activa de empleo. En el primer contacto detectamos sus intereses y diseñamos con ellos su itinerario. Yo lo que quería era primero formarme, porque era menor, solo tenía 16 años, y lo que quería pues formarme para en un futuro poder trabajar. He hecho cursos de manipulación de alimentos, he hecho cursos de dependienta de comercio, y el práctico lo hice en Springfield. El servicio de prospección es el encargado de dar a conocer el programa Acceder a las empresas, con el objetivo de captar la gestión de sus ofertas de empleo. Realiza el acompañamiento al usuario en el proceso de inserción laboral, así como un seguimiento en el puesto de trabajo. Cuando trabajamos en las obras, en principio lo que más se valora es el trabajo en equipo y luego el compromiso en lo que se está haciendo. En ese sentido, no es prioritario ni nunca nos planteamos que una persona pues, sea de una etnia o de otra, sino que realmente lo que importa es la voluntad y el compromiso para sacar adelante y para que además él pueda aprender un oficio o mejorar en su oficio. El curso que realizamos aquí en Trading Center fue un curso de dependiente de comercio. Las chicas pudieron aprender pues, muchos términos y se han enriquecido mucho de las vivencias también que hemos ido contando, que hemos ido exponiendo, casos prácticos y, bueno, y trabajando siempre desde la absoluta normalización. La experiencia que hemos tenido con la Fundación del Secretariado Gitano ha sido inmejorable. Ha sido realmente un grupo súper agradable, cordial. La relación que mantuvieron con la profesora fue realmente de mucha unión. Se sentían muy a gusto en el centro con el resto de los alumnos, las profesoras, el personal de administración. No hemos tenido nada más que cosas buenas que decir de nuestra experiencia. Ecotour lo conocí a través de Acceder, del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano. Ecotour fue quien nos dio la formación por medio de protocolo, atención al cliente, informática. Contactamos con Ecotour porque nos gusta colaborar con entidades que desarrollan iniciativas innovadoras para la integración de sus miembros. Pero ahora ya nuestro servicio de azafatas es únicamente de Ecotour porque nos ofrecen la misma calidad y profesionalidad que cualquier otra empresa. Desde el área de educación apostamos por garantizar el acceso y la participación plena de los gitanos en la educación. Para ello llevamos a cabo acciones dirigidas a la promoción educativa gitana en todos los niveles y en todas las edades. En este contexto, la familia juega un papel fundamental, ya que es agente clave para el éxito de los estudiantes gitanos, de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
La Fundación Secretariado Gitano desarrolla un programa de vivienda, un servicio de intervención sociocomunitaria que ha instalado en la sede de la Fundación de Zaragoza. El objetivo de este programa ha sido o es conocer la realidad de la población gitana y su relación con la vivienda, saber de dónde partimos para saber qué recursos necesitan y cómo podemos acercar esos recursos a los usuarios y al revés, los usuarios a los recursos. Mi labor como mediadora consiste en acercarme a los usuarios, hacerles entrevista, sondear un poco cuáles son sus problemas. Yo soy una de las personas que, como también soy una, digamos, víctima del tema de la vivienda, los entiendo, los comprendo y hago que ellos mismos sigan los pasos que yo estoy haciendo para poder conseguir una vivienda digna. No tengo patria ni muro, solo bandera. Azul el cielo, verde la tierra. Vengo arrastrando mundo sin que me entienda. Juro que sumo, nunca soy resta. Subo uno por uno, quien asegura la diferencia. Cada vez que descubro los mismos sueños en tu mirar, sueños en tu mirar. Como tú, siento vivo y avanzo, hago y deshago. Los programas desarrollados por la Fundación Secretariado Gitano han sido ejemplo de buenas prácticas. Somos conscientes de que hemos contribuido en estos 10 años al bienestar de la comunidad gitana, pero también somos conscientes de lo mucho que queda por hacer. El 80% del alumnado gitano no termina la secundaria. El 12% de la población gitana vive todavía en infravivienda. En general, la comunidad gitana tiene 10 años menos de vida que el resto de la población. Y el 80% se han sentido discriminados en algún momento. Nuestro reto es, pues, seguir trabajando para la igualdad efectiva de oportunidades y de trato de la comunidad gitana. No repares en que soy moreno porque el sol me miró. No sea objeto de tu desprecio mi condición. Y en mi universo todo es diverso, lo digo tal como yo lo siento y como lo siento. El corazón es indefenso y hacerle daño no tiene precio. Y nadie sabe cómo me siento, cómo me siento.